Bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ruedas, quinta temporada. Feliz domingo, espero que estén disfrutando. Estaba viendo las imágenes de estos dos invitados de lujo que tenemos. Ayer había un mini, lo sacamos y metimos estas dos bestias de la marca Honda. Realmente unas bellezas. Los muchachos han sacado fotos, están todos babeando, todos los camarógrafos. Especialmente uno, no voy a nombrarlo, pero está en esa cámara que aparece ahí, que está enamorado, Esteban, está enamorado de estas dos bellezas que trajeron. Así que muy, pero muy buen domingo. ¿Cómo andas, Majul? ¿Cómo estás, Alejo? ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Pastita hoy? Hoy pastita. ¿Qué tal la noche? Bien, tranquilo. ¿Sí? Muy buena joda anoche, con la mano de Armando Medina. Muy buenas farras. Estuvimos por Costa Manza, usando música, buenos grupos. Bien. Muy buenas. ¿Siempre con tu novia? Siempre. Bien. Bien. Mira si la pasaba a buscar una roja o blanca. ¿Qué elegís? Yo prefiero la blanca. La blanca, sí, ¿eh? Sí. Muy buena. Con casco, sin lugar a duda, la pasaba a buscar a tu novia. ¿Le gusta la moto a tu novia? Sí, le gusta. ¿Le gusta? Sí, para pasar un domingo por la Costa Negra. Ah, mirá vos. Otro level esto. Sí. Voy a sentar en el living y presentarlo a nuestro invitado, Esteban Carrizosa. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Encargado de la marca Honda. Uno de los capos ahí en lo que es referente a motos. Y Diesa es como que está capitalizando esta marca y dándole una importancia en todo lo que fue el 2014 y ahora 2015, fundamentalmente en el portfolio en sí de que ofrece a la sociedad. ¿Hoy qué nos trajiste para deleitarnos? Bueno, hoy le tenemos a la BFR 800 o Cross Runner y a la CB 500X. Serían dos motos con un concepto crossover, on-off-road, y realmente para mí particularmente cuando me subí encima de la Cross Runner fue un amor a primera vista, una cosa de loco, es la sensación que uno tiene al manejar la moto. Este es un concepto, Esteban, no nuevo, pero es un concepto, digamos, que termina solucionando las necesidades del motociclista que quiere tener absolutamente todo en una sola moto, ¿no es cierto? Exactamente. Es una moto que se siente bien en el asfalto, pero también uno puede andar en los caminos de off-road. Aparte es ideal para irte a viajes con muchos kilómetros encima. Porque bueno, a ver, nosotros siempre estamos hablando sobre auto y sobre la seguridad. Estas motos como vienen cada vez más seguros. Contame un poco a la gente que por ahí no es muy asiduo a las motos, todo lo que trae ya de equipamiento, por ejemplo la 800 que hablaste recién. Bueno, la Cross Runner tiene es de 4 cilindros, tiene 109 caballos de fuerza y tiene una tecnología Hyper VTEC que consiste en que dentro de los 4 cilindros activa solamente 2 válvulas en baja, y una vez que uno va a más revoluciones activan las 4 válvulas en los 4 cilindros. Entonces da como una sensación de un shock de potencia que lo estuvimos viendo y estuvieron probando los muchachos el sábado en el evento que tuvimos en la Honda Ride Experience. En el Robin Dumont. Bueno, es una tecnología, también la aplica también a lo que es vehículos Honda, con este sistema inteligente de válvulas, bueno, ahí llevándolo un poco a reducir el consumo, ¿no es cierto? Exacto. Pero lo aplica la marca Nippona en toda su línea. Tenemos que ir ahora a mostrarles a la segunda parte de la prueba de manejo. Ayer hablamos de diseño de la nueva Duster de Renault. Ahora nos metemos en el interior y te mostramos un poco todo el confort que trae esta SUV, que está muy ligada y muy, digamos, condicionada en la mente de las personas por el Dakar. La marca francesa quiere ligar esa dureza, esa confiabilidad, esa resistencia en la mente de los consumidores. Bueno, vamos a salir a probar esta versión manual de 5 velocidades. Quiero hacer una aclaración. Cuando comenzamos, hablé de motor 2.0. El motor 2.0 lo trae la versión automática, ¿ok? La versión manual, que es la que vamos a estar probando ahora, trae un motor 1.6. Ambos casos flex. Vuelvo a hacer la aclaración.
Para que quede claro, caja manual de 5 velocidades, el motor es 1.6. Y para la versión automática del motor, ahí es 2.0. Para la versión manual, 110 caballos de potencia. Y para la versión automática, tenemos 138 caballos, ¿ok? Por supuesto, el motor va a ser un poquito más grande. Vamos a tener un poco más de potencia, pero ya en esta manual, 110 caballos. Y eso también varía muchas veces si le colocamos 100% alcohol o mezcla o lo que sea. Tapizado de cuero con costuras en color blanco, muy pero muy lindo. En el centro tenemos una pequeña diferenciador en sí del tapizado. Atrás van a poder viajar 3 personas cómodamente con todos sus accesorios, cinturones, apoyacabezas, etc. Llegamos al lado de la persona que maneja. ¿Qué vamos a encontrar? En la puerta vamos a tener 3 materiales. Un plástico oscuro negro, uno brilloso, ¿sí? Un símil nogal, pero sin la contextura de madera, sino más deportivo. Y pana, en este caso en color negro con porosidad. Para levantar o subir eléctricamente los vidrios aquí en este sector, la traba también de los vidrios lo tenemos aquí. Un tablero que muestra 2 esferas grandes, cuenta revoluciones a la izquierda, velocímetro a la derecha. Y en el centro tenemos computadora de a bordo con datos específicamente del vehículo, ¿sí? Volante de tamaño mediano. En el centro tenemos aquí un portaobjeto realmente grande, 2 boquillas de la salida del aire acondicionado y llegamos a la pantalla. Una pantalla touch muy pero muy linda, de muy buen tamaño. Esto es también un diferencial que va agregando a medida que va evolucionando el vehículo. No lo habíamos visto antes, y por debajo tenemos todo lo referente a la climatización. En el centro tenemos la baliza correspondiente y después tenemos la climatización con detalles nuevamente en cromado, como encontramos también en los bordes de las boquillas, por ejemplo, circulares. Por debajo tenemos tomas de 12 volt y para desconectar el control de tracción, algo que no aconsejo. Portaobjetos. Llegamos a la palanca de cambio, en este caso toda forrada en cuero, con el capuchal nuevamente en cromado. Por debajo del freno de mano hay un hueco y ahí está para poder regular los espejos eléctricamente. Realmente eso lo encontraríamos siempre aquí en la puerta, ¿sí? Pero lo encontramos aquí abajo en este sector. Parasoles en este sector con los espejos, aquí tenemos luces y aquí está el micrófono en este sector para poder realizar una llamada mediante el sistema manos libres. Esteban, cuando comenzamos la charla hablamos del portfolio y trajiste lo que es tope gama, la 800 hoy es tope gama, ¿no es cierto? Sí, tope gama. Pero tenés también un producto para cada segmento, por así decirlo. Podemos comenzar hoy a meternos en la familia Honda con una moto de aproximadamente ¿cuántos dólares? Y tenemos motos comenzando desde $1,500 y la más cara está por los $27,000. Bien. La persona que quiere llevarse una moto para las tareas del trabajo o para ir y venir, tiene acceso hoy por hoy en Honda a ese tipo de vehículos, ¿no es cierto? Exactamente. Hay una realidad. Ayer sábado estuvo acá la gente hablando de Zetrapan y también estuvo la gente del colectivo nocturno hablando un poco de la problemática. Y creo que mucha gente que no puede utilizar el transporte público porque está en tan mala calidad, se vuelve a tener una motocicleta. Entonces hay mucha gente por ahí en la gama de $1,500 que necesita de una moto, pero que necesita la financiación también. ¿Cómo estamos en cuanto a eso? Muy bien. Estamos financiando hasta 36 meses con unas cuotas bastante accesibles como para llegar a todo tipo de gente, ¿verdad? Me contaron, bueno, hablo mucho con Diana, el nuevo showroom. El showroom va a ser al lado mismo de Diesa o Ciudad Yala. Va a tener una planta baja donde van a estar exhibidas todas las gamas de todos los modelos. Y en un segundo piso estarían todas las oficinas. Va a ser lo más transparente posible.
con un frente transparente, y también todo lo que sean las paredes con vista al taller va a ser como una pecera donde uno puede ver lo que se le está haciendo a su vehículo en la parte de postventa. Y sí, aparte eso también te da mucha iluminación, te da mucha, muy buena visibilidad, y se usa mucho más uno cuando uno por ahí frecuenta Europa, y todo eso se usa muchísimo, sí, de que la persona que esté dando vuelta por el showroom pueda ver lo que está haciendo el mecánico, y te obliga a vos a que tu mecánico esté de punta y blanco siempre y que el taller esté impecable. Tenemos que ir a la primera pausa. ¿Con qué nos vamos a la primera pausa, Majul? Con el tema de Diorro, que se llama Five Hours. Ya volvemos con Sobre Ruedas, quinta temporada. Please don't hold me back.